la renuncia de un papa y la elección de un nuevo pontífice, nos reunimos como iglesia que peregrina en Canarias para celebrar el misterio de nuestra fe. Es Jesucristo quien guía la barca de la iglesia y es a Él a quien acudimos hoy para darle gracias por Benedicto XVI, humilde y solícito servidor de todas las iglesias desde el ministerio de Pedro, y al mismo tiempo para pedir al Espíritu que ilumine a los electores del nuevo Papa. Es la Iglesia la que hace al Papa, y consciente de ello, nos hemos reunido para expresar nuestra adhesión a la cátedra del obispo de Roma y confesar nuestra fe en nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, único dueño de la barca. Que esta Eucaristía, embarcada en el agradecimiento y la esperanza, nos ayude a todos a permanecer y a confesar con sencillez nuestra alegría de ser cristianos.
Esté con ustedes. Celebrar la Eucaristía es siempre para dar gracias. Y sabemos que tenemos que dar gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él sigue cuidando de nosotros. Lo ha hecho en estos últimos 8 años con la persona, el testimonio, el magisterio de Benedicto XVI. Y hoy a Jesús, a Padre Dios, en la fuerza del Espíritu, le damos gracias por estos 8 años. Y no nos cabe ninguna duda de que el Señor, que guía y conduce a su Iglesia, seguirá cuidando y guiándonos. Reconozcamos nuestros pecados. Curemos nuestra confianza en la misericordia de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Siempre descansarás en él. Pedro
consciente de esto, invita a los presbíteros y a todos los que asumen una responsabilidad en la Iglesia a ejercerla con humildad y como servicio. La palabra de Dios se hace acontecimiento aquí y ahora. Escuchemos. Tranquilas y preparadas las fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin fin. El Señor es mi pastor y nada me falta.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Queridos hermanos, todos, queridos sacerdotes, el 18 de abril de 2005, el entonces cardenal Ratzinger presidía la Santa Misa Pro Eligendum Pontificem con los señores cardenales. Terminaba su homilía con una sencilla súplica: damos al Señor, nos dé un pastor según su corazón, un pastor que nos guíe al conocimiento de Cristo, a su amor, a la verdadera alegría. Hoy nos reunimos gozosos, unidos en esa verdadera alegría, para dar gracias al Señor, porque escuchó esa súplica y durante casi 8 años nos regaló un pastor según su corazón, que no ha dejado de guiarnos al conocimiento de Cristo y a su amor. Y lo hacemos, sí, con alegría, porque hasta en el momento de su despedida ha querido dejarnos ese mensaje de gozo: gracias por vuestro amor y cercanía. Experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. Este ha sido su último tweet, con palabras que había ya dicho en la audiencia del miércoles pasado. Este mensaje de alegría, que se funda en la viva conciencia de no estar solo, de saberse acompañado por la fuerza y la presencia del Señor y el calor de los hermanos en una iglesia que está viva y que Él ha vivido y vive como una gran familia, ha estado permanentemente presente en boca del Santo Padre. Él ha encontrado siempre la fuente de la alegría, la certeza de saberse amado incondicionalmente por Dios, como nos ha manifestado en Cristo. Benedicto XVI ha sido el primero en mostrar las deformaciones de la fe cuando se vive como sentimiento y como rutina. Una fe que no empapa la vida, sino que es superficial, fragmentaria e incoherente, cansada y tediosa, falta en consecuencia de alegría y de entusiasmo. El núcleo de la crisis de la Iglesia en Europa, afirmaba en diciembre de 2011, es la crisis de fe. Si no encontramos una respuesta para ella, si la fe no adquiere nueva vitalidad, con una convicción profunda y una fuerza real, gracias al encuentro con Jesucristo, todas las demás reformas serán ineficaces. La salida de la crisis
pasa necesariamente por el encuentro forzoso con Cristo. La felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su Iglesia. Que Él mismo esté presente, nos hable, se nos entregue. La alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. Redescubrir la fe como una amistad personal profunda con la bondad de Jesucristo. La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este estar con Él nos lleva a comprender las razones por las que se cree. Son todas expresiones sacadas de distintas intervenciones del Santo Padre. Creo que Benedicto XVI queda para todos nosotros particularmente como una referencia para ser creyente en el momento actual. ¿Cómo ser creyente en una Iglesia con una profunda crisis de fe y en una sociedad en la que ha crecido el vacío y se ha difundido la desertificación espiritual? ¿Qué significa ser creyente hoy y qué significa la fe? Esta ha sido una de las grandes cuestiones permanentemente tratadas, pensadas y rezadas por el teólogo Ratzinger y por el Santo Padre Benedicto XVI. Ya en 1968 publicó Introducción al Cristianismo, una obra emblemática en su enseñanza teológica que no ha perdido actualidad. Desde ella es posible seguir un hilo siempre presente que pasa por su libro entrevista Informe sobre la fe, siendo cardenal prefecto de la congregación, y llega a las últimas iniciativas de su pontificado, todas girando en torno al mismo tema, la preocupación por el alejamiento de la fe. La pérdida del sentido de lo sagrado, la renovación de la fe como prioridad en el compromiso de toda la Iglesia en nuestros días, para hacer que Dios esté nuevamente presente en este mundo y se abra a los hombres el acceso a la fe. Recordamos como muestra de estas iniciativas últimas el motu proprio por el que creó el Pontificio Consejo para la nueva evangelización en septiembre de 2010, la celebración del sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe en octubre de 2012, la convocatoria del año de la fe con la carta apostólica Porta Fidei de octubre de 2011 y la apertura de este año de la fe en octubre de 2012 y su implicación personal en el mismo con las sucesivas catequesis impartidas en las últimas semanas sobre la fe y sobre el credo, interrumpidas por la renuncia al ministerio petrino. Confirmar en la fe a los hermanos como sucesor del apóstol Pedro, el pescador, el primero en confesar a Jesús como Cristo, Hijo de Dios. Avivar esa fe, formar esa fe, ha sido su prioridad absoluta. Una fe formada es una fe recia, no sentimental ni rutinaria, sino madura y adulta. Decía el cardenal Ratzinger en la homilía de la misa Pro Eligendo Pontifice en abril de 2010. No es adulta una fe que sigue las olas de la moda y la última novedad. Adulta y madura es una fe profundamente arraigada en la amistad con Cristo. Esta amistad nos abre a todo lo que es bueno y nos da el criterio para discernir
entre lo verdadero y lo falso, entre el engaño y la verdad. Debemos madurar esta fe adulta. Debemos guiar la grey de Cristo a esta fe. Esta fe crea unidad y se realiza en la caridad. Y en Porta Fidei nos decía: gracias a la fe, esta vida nueva recibida en el bautismo plasma toda la existencia humana en la novedad radical de la resurrección. En la medida de su disponibilidad libre, los pensamientos y los afectos, la mentalidad y el compromiso del hombre se purifican y se transforman lentamente en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La fe que actúa por el amor se convierte en un nuevo criterio de pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre. Una fe formada es una fe que se vive con los demás en la iglesia. Una iglesia que no es nuestra, ni es obra de nuestras manos, sino que es del Señor y obra continua de su Espíritu. Dos días después de anunciar su renuncia, antes de entrar en el texto preparado de la audiencia de los miércoles, afirmó: me sostiene y me ilumina la certeza de que la Iglesia es de Cristo, que no dejará de guiarla y cuidarla. Me parece una afirmación que manifiesta una profunda fe en el Señor de la Iglesia. Y en la audiencia del último miércoles volví a repetir esta idea, ahora aludiendo a las dificultades vividas en algunos momentos a lo largo de estos años. Me he sentido, dijo, como San Pedro con los apóstoles en la barca en el lago de Galilea. El Señor nos ha dado muchos días de sol y de brisa ligera, días en los que la pesca ha sido abundante, pero también ha habido momentos en los que las aguas estaban agitadas y el viento era contrario, como a lo largo de toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre he sabido que en esa barca está el Señor. Y siempre he sabido que la barca de la Iglesia no es mía, no es nuestra, sino suya. Y el Señor no deja que se hunda. Es Él quien la conduce. Una fe formada es una fe vinculada a una esperanza firme. Al tema ha dedicado Benedicto XVI una encíclica, Spe Salvi. Pero prefiero recoger en esta ocasión su testimonio más espontáneo, el que expresa en una entrevista realizada hace pocos meses. Preguntado el Santo Padre por las razones de su esperanza a pesar de tantas dificultades, respondía: la primera razón de mi esperanza consiste en que el deseo de Dios, la búsqueda de Dios, está profundamente grabada en cada alma humana y no puede desaparecer. La segunda razón de mi esperanza consiste en el hecho de que el Evangelio de Jesucristo, la fe en Cristo, es simplemente verdad, y la verdad no envejece. Las ideologías tienen un tiempo determinado, son partículas de verdad, pero al final se consumen. Y un tercer motivo empírico para la esperanza lo vemos en que los jóvenes han visto muchas cosas, las ofertas de las ideologías y del consumismo, pero perciben el vacío de todo esto, su insuficiencia, porque el hombre ha sido creado para el infinito. Una fe formada es una fe que actúa por la caridad. El teólogo de la denuncia del relativismo de las ideas
el lúcido y agustiniano buscador de la verdad, que abraza confiada y fuertemente la razón y la fe, sabiendo que se necesitan mutuamente, es quien nos ha invitado una y otra vez a pensar y a vivir la caridad. Su primera encíclica, Deus Caritas Est, nos explicó la verdad del amor, que es Dios, nace de Dios y nos hace como Iglesia manifestarlo en el mundo, como servicio para atender constantemente los sufrimientos y las necesidades, incluso materiales, de los hombres. Y dedicó su tercera y última encíclica de nuevo a la caridad, para mostrar que la caridad es la verdad de la que Jesucristo se ha hecho testigo en su vida terrenal y sobre todo con su muerte y resurrección, es la principal fuerza impulsora del auténtico desarrollo de cada persona y de toda la humanidad. Una fe formada es una fe que se hace presente en la sociedad, con un pensamiento vigoroso, un discurso bien fundado, lúcido, que habla con claridad de las cosas esenciales, a veces preteridas, y acepta ser signo de contradicción en muchas cuestiones que pueden denominarse innegociables. Las intervenciones del Santo Padre en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de Nueva York, en las universidades de Ratisbona, Praga, Lisboa, en el Parlamento Alemán, en el Westminster Hall de Londres, en el Colegio de los Bernardinos de París, en el Escorial de Madrid, en la Basílica de la Salud de Venecia, etc. Y en tantos encuentros con los hombres y mujeres del campo de la política, la cultura y la acción educativa y social, quedan como hitos de luz en campos hoy cada día más difíciles de alcanzar con el Evangelio. Todo ello con una humildad serena y firme. La humildad es la que hace destacar que uno tiene confianza no en el propio poder o saber, sino en la fuerza y el poder de la misma verdad, que no puede imponerse, sino proponerse con claridad y convicción razonada. El 19 de abril de 2005, los cardenales eligieron a un sencillo y humilde trabajador en la viña del Señor. Casi 8 años más tarde, ese humilde trabajador ha visto acercarse y llegar el límite de sus fuerzas y nos ha dicho: en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Salió con rencillas. Esta ha sido la última lección de su fe, su confianza en el Señor, su amor a la Iglesia. Gracias, Santo Padre. Gracias, Señor, pastor de tu Iglesia, por el hermano y pastor que nos regalaste. Benedicto XVI. Él nos deja en el corazón la confianza de que tú no abandonas a tu Iglesia y seguirás cuidándola y guiándola con un nuevo sucesor de Pedro, un pastor según tu corazón.
El Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor. Amén. Presentamos a Dios nuestra plegaria por las intenciones de la Iglesia de todos los hombres, y encomendamos en especial a Benedicto XVI y a los cardenales que han de elegir al nuevo sucesor de Pedro. Padre, te damos gracias por el pontificado de Benedicto XVI, por su testimonio de vida y su cercanía amorosa. En estos momentos te pedimos que nuestra oración y la suya siga animando y sosteniendo nuestra fe. Oremos. Padre, te pedimos por el próximo Papa, que desde la sede de Roma presidirá en la caridad a toda la Iglesia, por nuestro obispo, por el sínodo de obispos y por todos aquellos que colaborarán más estrechamente en el gobierno de la barca de Pedro, para que el testimonio de servicio a la Iglesia y de libertad que nos dejó Benedicto XVI sea siempre una prioridad en el ejercicio de sus ministerios. Oremos en su nombre. Padre, te pedimos por el colegio cardenalicio llamado al deber relevante de elegir al sucesor de Pedro, para que con docilidad a tu espíritu responda con acierto a su inspiración. Oremos. Padre, te pedimos por nuestro mundo, por los más débiles e ignorados, que todos se encuentren en la Iglesia Católica motivos para creer y razones para seguir esperando. Oremos. Padre, convocados aquí por nuestro obispo Francisco, te pedimos por todos nosotros, miembros de la Iglesia, cuerpo vivo, comunión de hermanas y hermanos animados por el Espíritu, para que siguiendo las recientes palabras del Santo Padre Benedicto XVI, experimentemos siempre la alegría de tener a Cristo como centro de nuestra vida. Oremos. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos de ti, en especial por el don que nos hiciste, el testimonio y el magisterio del pontificado de Benedicto XVI. Tú sabes mejor que nosotros y que todos lo que necesitamos, lo que necesita la Iglesia y lo que necesita la humanidad, que también tiene puestos sus ojos en Pedro. Concédenos lo que sabes nos ayudará, y a todos danos una gran confianza de saber que tú sigues guiando y conduciendo a tu Iglesia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, Señor, te damos gracias por Benedicto XVI y te rogamos que por estos dones sagrados derrames sobre nosotros la abundancia de tu amor, para que podamos tener la alegría de ver al frente de tu iglesia un pastor según tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con el Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen. Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Jesucristo, Señor nuestro. A quien alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Por Cristo, con él. Cordero de Dios, que quitas el pecado.
quedarse con nosotros en el alimento, para ser siempre nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz. Dichosos los invitados a la cena de Thank you.
renovados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo Sacramento de nuestra salvación, damos gracias por todo lo que recibimos de ti y te suplicamos que nos llene de alegría la elección de un pastor que con sus virtudes sirva de ejemplo a tu pueblo e ilumine los corazones de los fieles con la verdad del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluimos la celebración. De la Eucaristía volvemos a nuestro quehacer, al lugar de las tensiones y de las pruebas. Volvemos a la vida cotidiana. Como diría Benedicto XVI, viviremos muchos días de sol y brisas ligeras, y también momentos con las aguas agitadas y el viento en contra, pero siempre conscientes de que en la barca está el Señor. Esta debe ser nuestra gran convicción. Se nos abre un futuro nuevo. Agradecidos por lo que hemos recibido, oremos también por el nuevo Papa y abrámonos a la esperanza. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde, que ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. El Señor les bendiga y les conceda su paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz.